Señor presidente, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, la famosa cantante Joan Baez decía lo siguiente: si no peleas por terminar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, el 70% de los casos de delincuencia organizada no cumplen con el fin de enajenar los bienes de fondos ilícitos ni retener sus cuentas bancarias. Y ya con sentencia, solo uno de cada 10 casos se realiza el decomiso de bienes ilícitos, creando un entorno de impunidad e injusticia en el Ecuador. Es por esto que esta ley, creemos, es una gran herramienta para la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, ya que le va a permitir al Estado ecuatoriano, respetando derechos y principios internacionales, que sin sentencia en delitos como narcotráfico y terrorismo se puedan enajenar los bienes. Y con esto, el Estado pueda recaudar de ese dinero mal habido para nutrir el presupuesto general del Estado y hacerle frente a la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y lavado de activos. Pero también para invertir en programas de desarrollo social, por ejemplo, nutrición, donde es inadmisible, y ante estas cosas tenemos que revelarnos todos, que un país tan rico en recursos naturales como el Ecuador sea el segundo con desnutrición crónica infantil en América Latina después de Guatemala. Ante eso tenemos que revelarnos todos. Ante las injusticias tenemos que revelarnos todos. Esta ley, a diferencia de la anterior, es mucho más eficaz, tanto en tipificación como en agilidad de sus procesos. Sin embargo, yo creo que toda ley es perfectible y ojalá ciertas acotaciones sean recogidas. Creo que falta delimitar ciertos delitos en materia de extinción de dominio. Por ejemplo, asociación ilícita, tráfico de influencias y testaferrismo. Séneca tenía una frase: lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Y esa es una gran responsabilidad que tenemos el día de hoy, absolutamente todos los que estamos en el hemiciclo parlamentario. Por eso los invito a que en concordancia y honestidad hacia y con el pueblo ecuatoriano respaldemos esta ley, que sin dudas será una gran herramienta en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Gracias a todos.